Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo, para que esto funcione, lo que podría haber hecho es copiar el código que está en internet, pegarlo en el de esto, darle al play y ya está. Pero no aprendería nada. Para mí, la única manera de aprender es leerlo. Y mejor que leerlo, copiarlo. Y conforme lo voy escribiendo, voy sabiendo qué significa cada cosa. Y luego lo modifico. Entonces venía un programita, escribe tu nombre en la pantalla con colores. Y digo, venga. Y lo modifiqué para poner mi nombre. Es muy fácil. Esto es siempre igual. Y el while true ya sabe lo que significa. Eso es el para siempre. ¿Qué punto? Estos puntos no se escriben. Estos puntos son los espacios que se representan con un puntito. Para que tú sepas que hay un espacio ahí. Entonces, el comando es sense.showLetter, luego la letra entre comillas y luego el color de frente y el color de fondo. Estos dos colores los he escrito aleatoriamente. Sleep, ya sabéis lo que es. Entonces, no me seáis perro, escribí esto, control C, control V, control V, control V, control V y luego cambiáis la letra. Bueno, es que... Entonces yo, esto ahora sí lo voy a hacer. Copiar. Este lo voy a cerrar. Vamos a ver si funciona. ¿Creéis que funcionará o que no? Mira, mira, mira. Esto no lo sabía yo, lo ha probado esta gente. Mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Oh, oh, oh! Lo voy a probar. Mira, mira. J, O, S, E. Los colores son asquerosos, pero...